Este, vamos. Dale la vuelta. Dale la vuelta, quiero verlo otra vez. La vuelta, José. Bien, bien. Quiero verlo. No, 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 quiero verlo otra vez. ¡Vamos! ¡Decídete! Eso. Presten atención a Potifar, el mayordomo jefe del faraón. ¡Silencio! El mercado de esclavos de Avaris, ciudad corona de Egipto, hogar del faraón, dios de su gente, da la bienvenida al mayordomo jefe y a la cabeza de los dioses del faraón. El más honrado, Potifar. Y de esto, señor, ¿cuál deseas? No. ¿No? Entonces mira este. Mira. El de la esquina. ¿Este? ¿Este, señor? Este hombre es el mejor de los esclavos, señor. Mira su fina cabeza, mira esos hombros, mira esa espalda, esos brazos. Es perfecto. ¡Ah! ¡Los dientes! ¿Es joven? Ah, está bien saludable, pero es posible que nunca en su vida haya trabajado. ¡Ah! Pero puede entrenársele, señor. Es sumiso y obediente. Hará cualquier cosa sin quejarse. Y además sabe ocupar su lugar. Nunca abre la boca excepto para orar. ¿Es eso cierto? Contéstale al señor. ¿Y a quién diriges esas plegarias? ¿A qué dioses? Solo a uno, mi señor. A un solo dios. Seguro que debe ser muy pobre. ¿Cierto, muchacho? Mi Dios suple todas mis necesidades, señor. Pero él no ha sido bueno contigo, ¿sí? Semitas suelen ser muy supersticiosos, ¿sabe, señor? ¿Estos qué? Semitas. ¿Semitas? Semitas. Pero cuando no están orando, trabajan muy duro. ¿Y si son bien buenos? Sí. No sé. ¿Qué crees, capataz? Puedo quitarle su piedad, señor. Eso ya lo sé. Cuando termine con él, necesitará una ciudad llena de dioses. ¡Es joven! Un esclavo como este sirve durante más de 10 años, señor. ¡Estúpido! Pudimos haber hecho una fortuna. Destruiste un buen negocio. ¡Mi señor! Ven y míralo de cerca esta vez. ¡Ven! ¡Ven acá! El joven tiene su gracia. Por un buen precio te lo quito de las manos. Él te quiere. ¿Escuchaste eso? Él te quiere.
Sí.